521 años y a muchas millas de esta atalaya situada en la península de Monterreal, al lado del monumento de Bajín Picayo, Encuentro entre dos mundos, ocurrió un hecho único. La tripulación de la carabela Pinta avistó, después de un duro viaje, nuevas tierras y que culminó dicho viaje unos meses más tarde aquí en Bayona. Un hecho que supuso un cambio en la geografía mundial y en los mapas de navegación de todo el mundo. Y lo más importante, supuso conocer la existencia de otras civilizaciones y culturas. Por eso, en este día queremos hacer especial hincapié en el intercambio de valores, ideas y conocimientos que posibilitó aquel primer viaje para ambos continentes. Permítame que recuerde en estos momentos a las dos localidades hermanadas con Bayona, Santa Fe de la Vega de Granada y a Palos de la Frontera, unidos por la historia del primer viaje de Colón al continente americano. Como todos ustedes conocen muy bien, en Santa Fe de la Vega de Granada tuvo lugar el 17 de abril de 1492 la firma de las capitulaciones. Estos documentos, otorgados por los reyes católicos a Colón, representaron el más eficaz instrumento para la realización del viaje. De su relevancia histórica y carácter excepcional, habla el hecho de que dicho documento haya sido incluido por la UNESCO en su registro de la memoria del mundo en el año 2009. De Palos de la Frontera salieron la Pinta, la Niña y la Santa María el 3 de agosto de 1492. Y a Bayona la Real arribó la carabela Pinta
capitaneada por Martín Alonso Pinzón el 1 de marzo de 1493, trayendo la noticia de la existencia de un nuevo mundo. Así fue como nuestra villa se convirtió en el primer puerto de Europa en conocer la existencia de un nuevo continente. Desde aquí salieron de inmediato correos para informar a los reyes católicos y al resto del mundo de la nueva. Ahora los tres juntos hemos emprendido un ambicioso viaje, que consiste en solicitar a la UNESCO, bajo la denominación de los pueblos colombinos de España, su inclusión en la lista representativa de patrimonio cultural y material. Por haber comprendido y apoyado la necesidad del ser humano de explorar e investigar que hay más allá de lo conocido. Por haber colaborado en una aventura que significó un cambio en la configuración de la Tierra tal y como se conocía hasta finales del siglo XV. También por ser desde entonces un importante elemento integrador de la diversidad cultural y nexo de unión entre la comunidad europea e iberoamericana. Por haber sabido mantener en la memoria los hechos y haberlos transmitido de generación en generación. Y por propiciar, durante todos estos años, formas de diálogo que respetan la diversidad cultural y por proteger tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitirlas a nuestros descendientes. Y esta es la línea que queremos seguir. Les aseguro que el único motivo que nos impulsa a reclamar este reconocimiento de la UNESCO es reforzar los lazos de hermanamiento ya existentes y propiciar otros nuevos, así como continuar celebrando encuentros y actividades de carácter histórico, social, cultural y festivo que propicien el conocimiento y el respeto por otras civilizaciones y culturas. Y ante todo y sobre todo, seguir siendo un nexo de unión entre las comunidades europeas e iberoamericanas. Muchos nos han mostrado su apoyo: administraciones públicas, asociaciones vecinales, culturales, deportivas, empresas privadas. Y aunque puede ser injusto, me gustaría señalar dos acontecimientos a escala internacional que en los últimos meses han mostrado su apoyo a nuestra candidatura. Por un lado, el desafío MAFRE, capitaneado por Fernando Chávarri, que tras acompañar a nuestra carabela en Bayona, estableció un nuevo récord sobre la ruta del primer viaje de Colón, dejándolo en 11 días, 7 horas, 38 minutos y 40 segundos. Y por otro lado, la visita por primera vez a Bayona del bergantín Goleta y buque escuela Juan Sebastián Elcano de la Armada Española, que sin lugar a dudas es uno de los embajadores más activos del que dispone España para promocionar las relaciones entre los pueblos de ambas orillas del Atlántico. Especial agradecimiento en este punto tenemos que darse a la Escuela Naval Militar de Marín, que hizo todos los esfuerzos para que estuviera también aquí con nosotros el Juan Sebastián Elcano. Junto a estos grandes acontecimientos, Bayona se honra de recibir la visita y el apoyo de muchas personas que visitan nuestra querida España en busca de sus raíces, y como muestra la visita que hace unos días realizó un nuevo grupo de alumnos del extraordinario Instituto Apóstol Santiago de la capital bonaerense. Y quiero acordarme en estos momentos de la gente del mar. La navegación puede decirse que es tan antigua como la especie humana. Elemento líquido, mar o río, ha servido de enlace y no de separación entre los pueblos, facilitando las relaciones y los intercambios. Por mar se transmitieron los progresos y discurrieron las civilizaciones. Y sin embargo, más de 5 siglos después, ocurren tragedias como las de Lampedusa, donde en apenas 7 días escasos, decenas de personas que buscaban una vida mejor han muerto ahogadas. Qué poco hemos aprendido. También quiero recordar a todos aquellos que han dejado su tierra de origen, a uno u otro lado del Atlántico, a nuestros ejércitos desplegados por el mundo en misiones de paz, y hoy, en especial, a la Guardia Civil, que celebra su patrona, la Virgen del Pilar. Para finalizar, agradecer una vez más a la Diputación de Pontevedra por elegir a Bayona para un acto tan importante, y por supuesto agradecer también al Honorable Cuerpo Consular, que hoy será representado por don Roberto Eduardo Gudiño, cónsul de la República Argentina, y también, por supuesto, a autoridades civiles y militares, a la banda de música de Bayona, al protocolo de la Diputación, a las concejalías encargadas de la realización del acto, a los vecinos de Bayona, a los de nacimiento y a los de corazón. Y a todos, muchas gracias. En nombre del cuerpo consular acreditado en Pontevedra, quiero destacar el honor que representa para todos nosotros compartir este acto con ustedes y tener
la oportunidad de presentar nuestro respeto y nuestro homenaje al pueblo español y a sus autoridades en el Día de la Fiesta Nacional de España. Muchas felicidades a todos en vuestro día. Esta ilustre fecha tiene también una gran significación, como decía el alcalde, para toda la humanidad, porque conmemora también la culminación de una gesta heroica, la llegada a América de las naves de Colón en 1492. Una gesta de la que se tuvo primera noticia precisamente aquí, en Bayona, en Pontevedra, cuando a estas playas arribó la Pinta en viaje de regreso. Pocos años después de estos hechos que hoy evocamos, otro español, Sebastián Elcano, completaba la primera vuelta al mundo que había iniciado con Magallanes. Y gracias a estos viajes extraordinarios, los españoles, con vocación de emprendedores y espíritu visionario, conectaron Europa con América, pero también con África y con Asia por el Pacífico, mostrando allá a nuestro planeta como un todo, el hogar común de todo el género humano. Por ello reconocemos a todos los españoles el orgullo que sienten y que merecen por aquellas empresas que trajeron a Europa noticia sobre la existencia de otras tierras, otras gentes y otras culturas que no conocían, y las acercaron entre sí, auspiciando nuevas relaciones que promovieron transformaciones sociales y culturales de gran importancia para toda la humanidad. Y en este reconocimiento a España y a eso, y a su pueblo, a sus gentes, coincidimos todos los pueblos del mundo. Por mi parte, como argentino y americano, debo también destacar que estos hechos han sido el inicio de una relación única, profunda y permanente entre los pueblos de España y América. Una relación importante que ha evolucionado forjando un vínculo entrañable y fraterno, fuerte e indisoluble. En aquellas fechas históricas que hoy recordamos, los españoles presentaron a los europeos un continente que hasta entonces no conocían, pero en cuyas tierras ya vivíamos, civilizaciones milenarias, con culturas, organizaciones sociales y desarrollos extraordinarios. Y a partir de ese encuentro ha crecido una singular relación entre pueblos diversos que fructificaron en nuevos pueblos y nuevas culturas. Y se habló, como efectivamente se decía, de Nuevo Mundo, que nosotros entendemos no sólo como el encuentro con un continente, sino con la comprensión de la existencia de un universo más amplio del que se conocía hasta entonces. Un nuevo mundo en el que pueblos y culturas diversas nos encontramos y nos conocimos, permitiendo la confluencia, la convivencia, la integración y la superación de antiguas civilizaciones que no se conocían entre sí. Las culturas latinas y helénica, godos, árabes, asiáticos, africanos, con nuestras culturas de América, incas, mayas, aztecas, quechuas, aymaras y tantos otros, en un fenómeno en el que toda la humanidad suma, suma como sujeto colectivo de la historia a escala planetaria. En este contexto revivimos con emoción la extensa historia de nuestros pueblos, con sus encuentros y desencuentros, dolores y alegrías, ilusiones y sacrificios, vivencias entrañables, como las que hemos protagonizado muchas generaciones de españoles y americanos, forjando con esfuerzo, con pasión y con templanza, logros extraordinarios, individuales y colectivos, a ambos lados del mar. La mirada sobre el pasado nos enriquece, nos permite entender y conocer, y desde el entendimiento y el conocimiento podemos apreciar y valorar la enorme importancia de los vínculos que españoles y americanos hemos construido a lo largo de siglos, y obtener también la inspiración para continuar nuestro camino hacia adelante, hacia nuevos logros y hacia un futuro mejor. Con esta disposición nos encontramos hoy aquí, en Bayona, gentes de los más diversos orígenes, que llegamos desde los más lejanos rincones del mundo a vivir en esta tierra, donde queremos aportar modestamente nuestro trabajo y nuestra cultura. Y renovamos nuestra vocación de contribuir con nuestro esfuerzo, con nuestras ilusiones, con
con nuestros conocimientos, a una empresa común que compartimos con nuestros anfitriones de Galicia y España. La construcción de un futuro mejor para todos, con pluralidad, tolerancia y solidaridad, con justicia y en libertad. Por ello queremos, desde aquí, en Bayona, Pontevedra, que es para nosotros tierra de acogida, de integración y de convergencia de culturas, saludar a España en su día y felicitar a todos ustedes con nuestros mejores deseos. La Diputación de Pontevedra viene celebrando de modo ininterrumpido desde 1956 el acontecimiento histórico que supuso el descubrimiento de América en 1492, o como algunos prefieren llamarlo, el encuentro de civilizaciones. De un lado, la civilización hispánica, europea y occidental, y del otro, las culturas amerindias. La razón de esta celebración es clara. Nuestra provincia tiene el orgullo y el alto honor de haber participado de modo decisivo en lo que Cervantes calificó como la más alta gesta que vieron los siglos. La carabela en la que partió Colón fue construida en los astilleros del barrio de Amoureira, en Pontevedra, según consta en el contrato de arrendamiento de Juan de la Cosa, conservado en el Museo Provincial, y se llamaba La Gallega, luego rebautizada como Santa María, en honor a la patrona de la ciudad. Los primeros lugares que avistó Colón en el Nuevo Mundo fueron bautizados con topónimos de la ría de Pontevedra. Historiadores como Celso García de la Riega afirmaban o demuestran que su casa natal estaba en San Salvador de Poyo. Y fue aquí, en Bayona, el lugar al que arribó, de regreso, la nave Pinta con la noticia del descubrimiento de América. Todas estas razones son un sólido sustento de la tesis del Colón gallego y el pontevedrés, aunque él mismo se encargó de dejar envuelto en un manto de niebla sus orígenes. Nadie es de donde ha la vida, sino de donde nace el destino, escribió tal vez porque era consciente de la trascendencia mundial de su hallazgo. Pero al margen de la inconcreción del origen del ilustre navegante, es obvio que Pontevedra tuvo una relevante y singular participación en el descubrimiento que hoy conmemoramos con este Día de la Hispanidad. Un día que festeja la fraternidad y colaboración entre los pueblos, la integración de gentes y culturas. Un día que demuestra el valor y la importancia de ese proyecto común que une a los pueblos de la península ibérica y que llamamos España. Una nación, la más antigua de Europa, que tiene en su propia historia la historia de un mestizaje y que está formada por diversos pueblos, con sus particularidades y personalidad, pero unidos ya desde el siglo XV. Hoy tenemos que evitar que se rompa esa unidad y darnos cuenta que con ella fuimos capaces de conseguir logros y gestas como la que hoy celebramos, como la que nos situaron a la cabeza de las naciones del mundo y como las que somos capaces de afrontar en la actualidad para dar respuesta a los retos de este complejo tiempo. Solo unidos fuimos importantes y solo unidos iremos a más. Unidos no quiere decir uniformes, sino solidarios entre los pueblos de España y con los pueblos hispánicos. Quiere decir acogidos bajo la constitución de la concordia, de la tolerancia, de la autonomía y del progreso. Quiere expresar amparados bajo la bandera de la legalidad que a todos nos protege, que a todos nos une y que a nadie excluye o separa. Es pues este Día de la Hispanidad el día de la cooperación y de la solidaridad entre los pueblos, del viejo tronco hispánico. Entre otras cosas porque tenemos sólidos vínculos con los pueblos hermanos de Hispanoamérica, que nos otorga el inmenso potencial cultural y económico de hablar un mismo idioma, tener iguales creencias y costumbres, respetar similares tradiciones y pensar y sentir de un modo semejante. Y hay que decir que tanto Pontevedra como Galicia gozan de una privilegiada situación en este marco, derivado de la red de presencia universal que suponen los emigrantes y sus centros societarios. Una red que ofrece extraordinarias posibilidades de enriquecimiento mutuo, sobre todo teniendo en cuenta el papel de la provincia de Pontevedra como puente entre Galicia y Portugal, y Galicia y los países centro y sudamericanos. ¿Qué mejor lugar que este, Bayona, imagen de la marca de Hispanidad en Galicia, para reforzar esos lazos de hermandad y para celebrar una vez más ese orgullo que es la Hispanidad en el mundo?